Muy buenos días, hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, martes 13 de diciembre, de la tercera semana de Adviento, y le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos ha concedido para alabar y bendecir su nombre, dándole gracias por todo el bien que nos hace. Hoy, en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, versículo 1 y siguientes, dice: Así dice el Señor. Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedeció ni escarmentó, no confiaba en el Señor ni acudía a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, de la dispersión, los que me rezan me traerán ofrendas. Queridos hermanos, estas palabras que hoy brota nuevamente dentro de la liturgia, recordando a este gran profeta Sofonías, vemos de cómo es capaz de mirar mucho más allá del pueblo de Israel, que no reconocía al Señor, viendo así a los demás pueblos temerosos de Dios, de ese Dios único a la cual el Señor te va revelándose con esa luz que nace en Belén y atrae a todos los que están en tinieblas. Y seguimos la luz que es Cristo. De todos los pueblos, de todas las naciones, ya no solamente Israel, para seguir al Señor. Por eso, queridos hermanos, una luz que no se puede apagar. Hay muchos sistemas políticos, a veces religiosos, a veces económicos y tantas otras formas, enemigos de la fe, que quieren apagar esta luz. Y eso va a ser imposible. No se apagará. Muchos imperios. Muchos se han pasado poderosos, tiranos, déspotas y no han podido, porque la fuerza que impulsa es Dios mismo. Podrán acabar con los mensajeros, pero al final la vida la recuperan ellos, porque son fieles al Señor. Por eso, querido hermano y hermana, te exhorto en esta mañana al meditar y escuchar la palabra de Dios para agradecer por este nuevo día. Agradecerle también cuando transmites la fe a tus hijos, les transmites la responsabilidad de reconocer a un Dios bueno y misericordioso, a un Dios que está dispuesto siempre al perdón, un Dios que está dispuesto a darnos la mano para ser nuestra fortaleza y ser así nuestro guía. Te damos gracias, Señor, por este día y concédenos dar fruto que pide la conversión de este tiempo, para que podamos recibir tu reino que se acerca y lo construyamos en nuestros corazones. Y así en ella podamos hacer un camino para tu palabra que viene y tu gloria se manifieste al mundo por medio de nosotros, más que con nuestras palabras, con nuestras acciones, cuando proclamamos realmente que somos cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día. Paz y bien.